Radio Fórmula Estados presenta Los reflectores de los estados con Pris Hill. Hola, ¿qué tal, Martín y auditorio? Hoy los reflectores de los estados son para Cate Blanchett y Elton John, quienes recibieron un premio en Davos, Suiza, así como la estrella de Bollywood, Shah Rukh Khan, quien también fue acreedor del premio Cristal del Foro Económico Mundial en Davos por tener puentes y servir de modelo a la sociedad. La australiana Blanchett fue galardonada por su liderazgo en defender a los refugiados, mientras que el cantante británico por luchar contra el SIDA y Shah por promover los derechos de la infancia y las mujeres en su país. Aquí estás, ya no puedes detenerte. Por otra parte, quien ahora es perseguida por la justicia es Shakira. Efectivamente, la Fiscalía de Barcelona tiene previsto citar a la cantante para ser interrogada sobre un presunto delito fiscal. Sin embargo, todavía no se ha fijado una fecha. El Ministerio Fiscal tiene abiertas desde diciembre diligencias de investigación a la cantante por un presunto delito fiscal entre 2011 y 2014 y se pronunciará antes de 6 meses. En asuntos de orgullo, se espera que otra vez un mexicano ponga en alto el nombre de México, y él es Gael García Bernal, quien competirá por el oso de la Berlinel con la película mexicana Museo, dirigida por Alonso Ruiz Palacios e interpretada por Gael. Ruiz Palacios, quien en 2014 ganó en Berlín el premio a la mejor ópera prima con Güeros, exhibida en la sección Panorama, luchará ahora por los osos con García Bernal en su papel protagonista, un asiduo de este festival. Y en más de escándalos, el actor Casey Affleck, ganador del Oscar al Mejor Actor en 2017 por Manchester by the Sea, no entregará este año la estatuilla a la mejor actriz, como es tradición, tras las recientes protestas que han recordado que el intérprete estuvo involucrado en un caso de acoso sexual. Por ello, Affleck comunicó a la Academia de Hollywood que ante una posible controversia por su participación en la gala, decidió no presentar el galardón a la mejor actriz ni acudir a la ceremonia que se celebrará el próximo 4 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Y no solo en cine se han levantado contra todas las recientes acusaciones de violencia sexual, sino que la música busca mostrar solidaridad con el movimiento Me Too en su gran noche de los premios Grammy. Importantes ejecutivos han pedido que los artistas, empleados y otros invitados lleven una rosa blanca el domingo en apoyo a Time's Up, en la edición número 60 de esta gala que tendrá lugar en Nueva York. Entre los artistas que ya han confirmado que llevarán la rosa están Dua Lipa y Halsey, quien leyó un emotivo poema detallando un abuso sexual en la Marcha de las Mujeres en Nueva York el sábado pasado. Esto es todo por hoy y recuerden que estamos abriendo la conversación. Informó para los reflectores de los estados, Pris Gil. Our time is here, our time is now, our time is close. Time's up. Radio Fórmula Estados presentó Los reflectores de los estados con Pris Hill.